horas de la madrugada de este recién pasado jueves falleció doña Ramona Aide Mena Ruiz a sus 104 años de edad por complicaciones en el corazón, así lo afirmaron sus familiares. Ella era la nieta de Hilaria Ruiz, el famoso personaje de La Novia de Tola, misma que se quedó plantada en la iglesia esperando la llegada de Salvador Cruz. Doña Ramona, aún estando en vida, aseguraba que recordaba muy bien a su abuela y la describía como una mujer alta, delgada, trabajadora y muy simpática. La historia está casi conocida, pero digamos que lo que yo pues llegué a alcanzar a escucharle a mi mamá, que yo siempre le preguntaba, porque yo soy preguntona. Y entonces la mita Hilaria, ella iba a casarse, pero el marido tenía otra mujer. Entonces al momento de que ella ya está lista, que muchas personas dicen que fue en Belén, pero mi mamá dice que en Tola, pero muchas personas dicen que en Belén fue que se casó, que se iba a casar. Entonces, la mitilaria ya lista en la iglesia católica, ella, el novio la dejó plantada. La descendencia de la novia de Tola abarca más de 4 generaciones y en su mayoría habitan en la comunidad de Juan Dávila del municipio de Tola y otros en diferentes departamentos del país. Doña Ramona Ruiz, aún a su avanzada edad, tenía su mente lúcida y era muy conocida y querida en esta comunidad. Los nietos son como incontables, fíjense. Sí, porque le quisimos sacar cuenta y no pudimos porque la descendencia está más allá de la familia. ¿De qué murió ella? Mi mamá. Mi mamá muere de hipertensión del corazón, de la presión. Y se le coaguló la sangre y la presión fue la que... Tenemos conocimiento de que aún a la edad que ella tenía todavía preservaba la vista. La vista. Siempre. Hablaba. Siempre, tuvo hasta su último momento. Bisnieto de doña Hilaria Ruiz. ¿Qué nos puede contar sobre la historia de su bisabuela? Bueno, yo solo la conocía, esa señora, pues, nosotros íbamos aquí a vivir por allá. La conocí, llegaba a verla, pues, a veces. Pero la historia fue de ella que duró bastante. ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo era ella físicamente hablando? Grande, blanca y buena nariz. ¿Era elegante? Sí. ¿Y su mamá qué nos puede decir de ella? Bueno, la mamá que... Siempre yo venía a verla, pues, cuando estaba buena. Y ella fue fiel con nosotros toda la vida. Nunca recibimos malas palabras, nada. Normal. En el Parque Central de Tola fue construido e instalado un monumento a la novia de Tola. Desde el departamento de Rivas se les informó Raquel Mena Morales.